una plataforma virtual que va a tener la posibilidad de cursar digamos seminarios de dictar seminarios bueno de a poquito vamos agarrando de dictar seminarios eh, de modo virtual eh, obviamente tiene mucho que ver decíamos con este con este espacio porque precisamente vinculado al trabajo que darío viene haciendo como profesor de la facultad hemos tenido un montón de de rebotes en distintos países y mucha demanda de que muchas de las propuestas académicas que suceden en la Facultad Libre puedan tener la posibilidad de ser cursadas en otro lugar. Y bueno, a partir de abril eh, eso va a ser posible, así que invitamos a que recorran un poco la página nuestra, vean eso, lo comenten con la gente que, que puede ser un potencial interesado, porque a nosotros que somos un proyecto que no tiene un apoyo financiero ni público ni privado. Eh, nos puede venir muy bien. Dicho esto, hay un montón de cuestiones de la, de la agenda de la facultad que, que bueno, está ahí más detallada en la página web, como decía, y que está puntuada aquí en el folleto, pero quisiera mencionar una que no está y que probablemente les interese. Creo que la mayoría sabe que la semana próxima va a estar eh, la antropóloga Rita Segato dictando un seminario de tres días que dimos en llamar... 30 categorías de un pensamiento incómodo que ya tiene el cupo completo, que se va a dictar en la sala del de Teatro eh, Parque España y que, bueno, más allá de que esté completo, el día siguiente, el jueves 28, eh, va a tener una actividad pública gratuita, una especie de entrevista pública que le vamos a hacer, así que, bueno, todos invitados a eso, en breve va a salir la comunicación. Pero bueno, estén atentos porque mucha gente nos consultaba sobre la posibilidad de cursar con ella. Y bueno, más allá de que esté completo ese cupo, hay una actividad extra más como para que se puedan sumar. No más que esto, eh, agradecer, por supuesto, a la gente de Plataforma La Verden que un año más está totalmente predispuesta a que podamos hacer este ciclo aquí. Y sin duda eh, a Darío que en todo el trajín de agenda sabemos que para él eh, no es fácil venir a Rosario y sobre todo sostener la exigencia que nosotros le vamos eh, año a año tirando como para que pensemos nuevos contenidos y eso. Obviamente es más que un amigo, nos ayuda muchísimo a pensar en nuestro propio proyecto, la manera de, de pensar el cruce entre educación eh, y nuestra época, así que me gustaría como una manera de darle un envión porque anda medio cachuzo, que lo recibamos con un buen aplauso como para arrancar. Qué fuerte la palabra cachuzo, ¿no? Pero bueno, gracias Adriano. Eh, les quiero decir además que todo lo que dijo Adriano en su este, declaración biográfica para conmigo, es el banquete. Cualquiera que haya leído el banquete para hoy, que era la tarea, ¿no? no sé si sabían, porque es un seminario sobre libros, la idea es que puedan aprovechar cada clase habiendo leído mínimamente, no te digo el libro entero, pero una parte, algo, un resumen, como para saber de qué se trata, pero la clave de este libro que vamos a trabajar hoy del banquete tiene que ver con mucho de lo que dijo Adriano recién casi sin darse cuenta el amor obviamente que es el tema del libro pero ligado a la cuestión educativa no ligado a la cuestión educativa porque eh, porque no deja de ser el banquete un libro que habla del amor pero habla fundamentalmente de un tipo de amor que no sé si ustedes conocen o si sí perciben o reconocen y por algo están acá, que es el amor a la sabiduría. O sea, El banquete es un libro que habla sobre el amor y en realidad está hablando sobre la filosofía. Toma casi como un, un, una excusa, y parece raro que lo diga así porque el 90% del libro habla sobre el amor. Y sin embargo, hablar sobre el amor es casi una excusa para meterse con otra cuestión, una cuestión que trasciende específicamente la vincularidad afectiva. Y estamos hablando de las transferencias, de la posibilidad de construir con el otro. O sea, el amor como un hilo conductor, como un recorrido. Que nos permite entender las formas de transformación mutua. ¿Qué es el amor si no eso, no? Digo, para no quedarnos en esa idea por ahí mucho más este, afectiva del amor, si quieren más pasional del amor. ¿Cuál es el propósito del amor si no un ejercicio, una práctica de permanente transformación? Y esto aparece fuertemente en el banquete. El Banquete es un libro. Repito, que parece que está hablando de algo y está siempre hablando de otra cosa. Parece que está hablando del amor y en definitiva está hablando de algo mucho más trascendente que tiene que ver con nuestra propia transformación. El banquete es un libro que transforma. Nos transforma. ¿sí? Este, no, nadie puede salir indemne después de haberlo leído. Podemos leerlo y no entenderlo. Podemos leerlo y no engancharnos. Obviamente, tiene que haber una predisposición para que el libro nos, nos alcance, nos llegue. Pero se supone que si uno va a un libro de filosofía es porque, bueno, de algún modo está buscando algo, ¿no? No es que uno va caminando por la calle, se encuentra con libros y entonces los libros nos transforman porque sí. Hay, una, este, hay un propósito, hay una decisión. Quiero ir a leer un libro sobre el amor, es ya una decisión. Y digo, nadie puede salir indemne porque realmente nos pega cachetazos por todos lados. Pero el principal cachetazo, y déjenme volver siempre sobre este mismo lugar al principio, es entender que el amor habla mucho más de sí. O sea, que cuando el libro habla del amor, habla de algo que trasciende mucho más lo que es el amor específicamente. Va a ese a esa relación más amplia, repito, de transformación que ejercemos con el otro. No es casual, no es casual que, por ejemplo, alguien que ustedes seguramente conocen, y si no saben de quién hablo, que es Jack Lacan, le haya dedicado un seminario, el 8, al banquete para hablar de la transferencia. O sea, para hablar de muchas cosas, sobre todo de esa relación tan particular que se da en el análisis, pero en especial, digo, poniendo fuertemente el acento en esta forma de transformación mutua que se da entre dos como mínimo, pero que implica que haya... Ese excedente, esa excedencia, esa demasía. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando entre dos personas se genera algo? ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué es ese tercer elemento que está ahí presente que hace que haya, digamos, este, una, este, un impulso, ¿no? que haya una reacción, que haya deseo? El banquete es un libro que puede ser abordado por eso de formas muy distintas, siempre entendiendo que su tema es el amor, pero siempre buscando que el amor sea la plataforma para entender otras cosas. Y un poco digo esto porque nosotros tenemos un, un problema, por decir así, de, de cierto reduccionismo amoroso, que es que en general... En nuestra cultura moderna, occidental, el término amor es un término que se ha, este, se ha reducido, ¿no? se, ha, se ha deflacionado, si me permiten. Se ha vuelto una categoría que en realidad habla de muchísimas cosas y entonces en su vastedad, o sea, por este, incluir mucho, termina no diferenciando y no distinguiendo matices. El amor nuestro, fíjense que es un término, piensen en qué lugar utilizamos nosotros la palabra amor para referirnos a qué, a todo. Todo es amor, amor por la pareja, amor por los hijos, amor a Dios, amor a la patria, amor a la camiseta, número uno ese, ¿no? El amor, por el, el amor a las ideas. O sea, utilizamos un mismo concepto para referirnos ¿no? a situaciones donde se produce un acercamiento, pero ese acercamiento no es en todos los casos eh, idéntico. Y sin embargo utilizamos la misma palabra. No genera lo mismo nuestra pareja que la patria. Esperemos que no. Digo, por la pareja, ¿no? No nos genera lo mismo y sin embargo utilizamos una misma categoría porque hay algo similar. Obviamente hay algo similar. Podríamos decir, usemos una palabra que es, hay una atracción, una fuerza que nos atrae, que cobra sentido, que le da sentido. Que le provee cierto encantamiento, ¿no? Vuelvo con esta palabra, cierta demasía. Es como que cuando alguien se enamora de algo, de una idea, de la patria o de quien sea, entonces la relación con ese otro supone ahí un excedente, una fuerza que está ahí presente que nos atrae. Ahora, no es lo mismo. El hecho de que no sea lo mismo habla mal de nosotros, porque de algún modo terminamos generando un reduccionismo conceptual. Sabemos que no es lo mismo, pero en términos de nuestro dispositivo epistémico, o sea, del modo en que terminamos construyendo sentido en nuestro mundo mediatizado, bueno, a todos lo llamamos igual. El deflacionamiento de sentido es una consecuencia directa de ese reduccionismo muy propio de una sociedad más mediática que va minando, limando, ¿no? Va como sacándose de encima los matices. Pensar siempre es pensar en matices y pensar en matices es perderse. Cuando uno piensa desde los matices se oscurece, se pierde, ¿no? O sea, eso que se supone que uno va a buscar que cierto esclarecimiento, cierta verdad empieza a mostrarse en toda su ambigüedad. Por eso es tan difícil entender el amor, no se entiende un pomo, ¿por qué? ¿Qué es lo que me pasa? Esta desesperación, esta atracción, esta sensación de que hay algo que me falta, evidentemente Toda definición conceptual y racional que pueda dar del amor está buenísima, no es el amor. Es de diccionario, es de manual, me ordena, pero me doy cuenta que hay algo ahí que se pierde, ¿no? Hay algo que se pierde porque evidentemente en el amor, digamos, este, hay hay ahí un, un asunto, digámoslo así. Que excede la mera presencia de los protagonistas. ¿no? No, no alcanza, hay una persona, otra persona y hay amor. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es eso que atrae? ¿Qué es como la ley de la gravedad que nos atrae? La ley de la gravedad de última es muchísimo más explicatoria, ¿no? De por qué bueno, la Tierra no se cae, yo qué sé, sigue girando alrededor del Sol. Ojalá alguien me explicara el amor en los mismos términos en que me explica la ley gravitatoria y por eso entiendo que soy un pelotudo, que no puedo estar sino pendiente de vos todo el tiempo. Ahora, ese estar pendiente, vamos a discutir si está bueno o no. No, no, pero no vamos a discutir. Pero no se explica, ¿no? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica el gran tema ¿no? de, del amor? Y hago, cierro rápido este paréntesis, que tiene que ver con eso, con que cualquier explicación racional puede darnos cierta claridad acerca de por qué me pasa esto con vos. Una vez que asumo esa claridad, gracias, una vez que asumo esa claridad, listo, uno supone que en la conceptualización de lo que me pasa, me muno de herramientas para tomar decisiones. O sea, me doy cuenta de lo inconveniente que es estar enganchado con vos. Hago todas las cuentas pertinentes para darme cuenta que está todo mal, que no tiene sentido, que voy a sufrir, que esto es imposible, que no sirve para nada. Y sin embargo esa cuenta no resulta después en una decisión práctica. O sea, al otro día estoy como un boludo mirando el celular a ver si me mandaste un WhatsApp o no. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza, no, con la racionalidad? ¿Dónde se provoca esa fuga entre lo que puedo entender y después lo que me sucede? Ahí hay un plano que se escapa. Entonces digo, ¿A qué voy con esto? A que en nuestra cultura, que el amor sea una categoría única tiende, se supone o pretende ayudar a este, como resolver este problema de la incomprensión del amor, porque cuanto más simple sea el concepto, se supone que uno más lo entiende. En la antigüedad no era así, y en la época en que Platón escribe el banquete, menos. O sea, hay muchos amores y muy diferentes entre sí. Incluso la relación entre amor y amistad es una relación que en la antigüedad no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, piensen que la palabra amor no tenía un sentido unívoco, primero. Segundo, piensen que hay muchas relaciones entre el amor y otras, otros sentimientos que hoy nosotros distinguimos muy claramente en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo... En un libro como cualquier libro de, en, en, en cualquier texto de Aristóteles pueden encontrar los libros de Ética de Aristóteles que para Aristóteles un matrimonio en un matrimonio hay amistad o entre un padre y un hijo hay amistad hoy salís a decir que sos amigo de tu hijo y digo es un escándalo psicoanalítico, ¿no? Como mínimo, ¿cómo vas a ser amigo de, de tu hijo? Y sin embargo, en la antigüedad lo, los vínculos este, eran otros, ¿no? Entonces, pero por esto digo. Y además, además hay muchas divinidades muy distintas sobre el amor. O sea, uno supone, conociendo la mitología griega, que para cada estado, sentimiento, fenómeno, hay una divinidad. Bueno, para el amor hay un montón. Uno tiende a ser etnocéntrico ahí y decir, bueno, ah, hay un montón, en realidad lo que podemos hacer es ver cómo los antiguos griegos definían al amor desde distintos modos, pero en el fondo hablan de lo mismo, porque uno lo ve desde nuestro presente. Y a uno le cuesta entender que tal vez no, que tal vez en la antigüedad... Lo que para nosotros hoy en nuestro tiempo es lo mismo, para ellos eran sentimientos muy disímiles. Y que, por ejemplo, y es una de las claves del banquete, no es lo mismo el amor sexual, el placer sexual, que el amor espiritual. Ahí hay una escisión que también es continuidad, pero ahí hay una complejización de algo que nuestra cultura, con el cristianismo de por medio, después fue urdiendo un mismo paquete. Obviamente, calculo que a esta altura todos, todas y todos los que estamos acá, podemos distinguir muy claramente el amor del sexo. Sin embargo, lo distinguimos... Intentando deconstruir una unidad frente a la que tomamos de algún modo conciencia. A nosotros se nos presentó de chicos una, una ligazón entre ambos. Podemos escindirlo, pero escindimos algo que se nos ha manifestado conceptualmente unido. Porque. Del cristianismo en adelante, la relación entre lo sexual y lo amoroso fue una relación, digamos, unida. Lo mismo que con la cuestión de la genitalidad, con la reproducción. Ahora, esas formas que se unen no necesariamente responden a ninguna realidad natural. Son decisiones. Dispositivos se dice, ¿no? O sea, disposiciones, ordenamientos posibles. De hecho, la antigüedad tenía un ordenamiento diferente. Digo, y cierro la introducción con esto. En ese sentido es muy interesante, por ejemplo, el análisis que hace Michel Foucault del banquete. ¿Sí? El banquete es un libro que para trabajar justamente estas diferencias ha tenido abordajes muy distintos, lo, lo analizó Lacan, pero también lo analizó Foucault. Foucault lo analiza en el volumen 2 de Historia de la Sexualidad, ¿no? tratando de entender justamente todas estas distinciones y entender formas muy distintas de, de, de pensar y de vivir el amor a la que nosotros estamos acostumbrados. Lo primero que nos pasa, ¿sí? se lo, se lo, les hiper recomiendo el volumen 2 de eh, El uso de los placeres de Foucault. Este, eh, su último capítulo habla directamente sobre, sobre el banquete, a lo largo de todo el libro lo está analizando igual. Digo, lo que tenemos acá a la vista entonces es la pregunta, en función de esto que digo, que es hasta qué punto un libro, que tiene más de 2000 años y que habla de una realidad a otra, de un amor que parece que no tiene nada que ver con el nuestro, porque no es un amor, sino muchos amores, donde después se fue perdiendo incluso esa diversidad que entiendo yo, era una diversidad que generaba un vínculo con el amor mucho más amplio del nuestro, mucho menos represivo, si quieren mucho más abierto que el nuestro hasta qué punto ese libro nos puede a nosotros ser útil para entendernos en nuestra relación con el amor esa sería como la la pregunta para cerrar la introducción es un libro que leyéndolo nos habla sobre el amor o sea yo yo vos cualquiera que se siente a sí mismo un padeciente amoroso me encanta ese término a mí. ¿De qué trabajas? De padecer el amor y cobras todo el tiempo. No plata, ¿no? Nos sirve de algún modo, nos sirve. ¿Qué pregunta? La pregunta sobre la utilidad, ¿no? ¿Para qué? No sirve para qué, yo te recontra preguntaría. ¿No sirve para padecer menos el amor? No. No ¿Nos sirve para entender por qué lo padecemos, puede ser. ¿Creemos que entendiendo por qué lo padecemos lo podemos padecer menos? No. Pero sí creemos que algo se puede abrir. Tal vez incluso salir de esa idea de padecimiento, ¿no? padecer, pasión, son todos términos que se originan en la misma raíz. Saben que pasión, en griego, patos, pasión tiene la misma raíz de, de pasivo, de voz pasiva, porque lo que está muy fuertemente presente en los griegos y llega hasta nosotros es que el amor te toma, no es que lo elegís, o sea, te toma y te cagó, no es que... Te di opción, como decía antes. Yo les juro, yo cuando hago un rastreo de, de todas mis historias de amor, o sea, en todas mis historias siempre supe que me tenía que ir a la mierda. Y nunca pude. O sea, pero porque hay algo ahí, que esto es lo interesante ¿no? de, de, de esta cuestión, que es esta idea de que el amor te toma. Claro, hoy, siglo XXI, cuando pensamos el amor me toma, es como qué pensamos, qué es lo que me toma, ¿Qué me tome una pastilla, ¿no? Creo que se cumplieron 15 años, leía un tuit de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, la mejor película del amor sobre el amor que vi en mi vida, que es justamente de eso, de la posibilidad de hacerte una operación en el cerebro para olvidar a alguien. Y salen, bueno, no importa. No les voy a cagar el final. Eh, pero hoy en día, en un mundo tecnocientífico, parece como raro seguir entendiendo o vincularnos con el amor en términos de que el amor me toma. Porque para todo debería haber una explicación clara. Bueno, no. Evidentemente no la hay evidentemente sigue sí, habiendo un componente religioso muy fuerte en el amor. Esta idea de que el amor me toma, de que me excede, sigue siendo algo que nosotros utilizamos para explicarnos a nosotros mismos, digamos, yendo en contra de toda la lógica que tiene un paradigma científico-tecnológico como el nuestro. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de que el amor te toma? Viene de, de la antigua mitología, ¿no? Porque ustedes saben que en, en, en la antigua mitología griega, la idea era que todo lo que nos pasaba a nosotros, nos pasaba no por una decisión propia, sino vuelvo a esta idea de lo pasivo y de ahí pasión. Vieron que la pasión es algo que tampoco se elige, también te toma, te convierte en un ser pasivo. ¿Y cuál es la idea de los griegos? Que los dioses eran los responsables de tus padeceres. Pero no desde afuera, no es que los dioses iban y, y te cagaban la vida desde afuera, sino que se inmiscuían en tu ser, te tomaban. Conté muchos años en este curso que la palabra entusiasmo es una palabra que significa enteosiasmo, con Dios adentro. Esta idea, estoy entusiasmado, ¿qué es? Y se me clavó un dios adentro. Estoy contento, el dios de la alegría. Tengo gripe, el dios de la gripe. O sea, el dios que te toma, bueno, ni hablar el dios del amor, pero te tomó. Ahora, ¿por qué te tomó? Ustedes conocen seguramente la representación más famosa de esa idea del amor como tragedia. Vamos a ponerle el título, amor como tragedia. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo elegís? Es una fatalidad. Andás caminando por ahí pelotudeando, viene Cupido, pendejo al pedo, con un arco y una flecha de aburrido, hizo ¡zup! y te cagó la vida. Porque obvio que te flechó donde no debía, en el lugar menos indicado, y justo cuando estás viendo a quien no debías ver. Toda la guerra de Troya empezó así, por una elección que hace París, que elige a la diosa del amor, como la diosa más linda, la diosa del amor lo enamora, hace que se enamoren con Elena de Troya, con Elena, y que termina en un gran escándalo, porque Elena tenía marido. Entonces hay algo. Que viene, ¿Por qué? Digo, ¿Por qué esa necesidad? Y porque no alcanza, ¿vieron? Porque si explicáramos al amor con las herramientas propias, sin eh, echar mano, con las herramientas propias, si quieren, de, de la naturaleza, sin echar mano a este tipo de explicaciones que sobrepasan la lógica, no alcanza. Entonces, esa es. Y ahí contesto a la pregunta, esa es la utilidad del banquete para mí. Es un libro que con un lenguaje narrativo extraño, porque es un libro de otra época, que habla de un amor que no tiene una relación directa incluso con nuestras formas vinculares. La mayoría de los discursos del banquete tratan sobre el amor homosexual, por ejemplo, y no el amor heterosexual. Y entonces ahí uno... Agarra y dice, pero incluso en una Atenas que en ese momento, cuando se escribe el banquete, se impone una costumbre de una fuerte vincularidad homosexual, ¿puede ese libro a una sociedad heteronormativa como la nuestra ayudarnos a pensar el amor? Tal vez más, porque descentraría. Conjugué mal, ¿no? Porque. Bueno eso haría como un descentramiento, generaría un descentramiento de la idea de heteronormatividad y nos haría entender que el amor va mucho más allá de lo que uno supone que es la heterosexualidad. Si hay un, entonces ¿nos sirve o no nos sirve? No sirve. Con un lenguaje raro con un tipo de explicaciones sobre el amor que no van de frente. Si para algo sirve la filosofía, es para no ir de frente. Quiero entender algo, no lea filosofía. Quiero dejar de entender cómo me enseñaron algo, lee filosofía. Quiero escaparme del mandato del enamoramiento pedorro. En el que construí mi subjetividad, en mi hogar pedorro, en mi escuela pedorra y con mis amigos pedorros, leé filosofía. Pedorra. No, pedorra no. Pero es más un ejercicio de deconstrucción que de construcción. Por eso, no resuelve el problema del amor. Sino que nos ayuda. ¿El banquete los va a ayudar? a pelearse contra el sentido común amoroso. Todo lo que yo creo que es el amor, el banquete me lo tira abajo. Y ojo, eh, no es un libro, digo, es un libro escrito, se supone en el 300 se dice que se, Platón lo escribió en el 380 antes de Cristo. Imagínense que no es un libro, digamos, este moderno que nos dé como pautas o herramientas. No es un libro de recetas. No es tipo leo el banquete y sé qué hago con vos. Cero, es más, puede ser un escándalo. Por ahí, por ejemplo, hay un discurso que es como una especie de apología de la pederastia. Así que imagínense, no es muy recomendable. Porque es otra época, es otra lógica. Pero me puede ayudar desde ahí. Es un libro. con el que me puedo sentir cómodo en términos del lenguaje, no sé qué experiencia tienen ustedes con la lectura de filosofía clásica. El que no tiene ninguna le puede pasar lo que me pasó o lo que, digamos, me comentaron más de una vez que es esto, que es que a mí el banquete digo, eh, el día que me muera yo creo que Dios me va a decir, te podés llevar tres libros para la eternidad. Nada, un día tuve esa epifanía. Estaba un poco colocado igual, ¿no? Pero. Y me acuerdo que <coughs> dije, el banquete, el ser y el tiempo de Heidegger, y la Biblia. Era como, me llevo esos tres. Ahora, <coughs> lo estoy vendiendo el banquete como si fuese. Ahora, van a hoy a la noche agarran el banquete, leen las primeras diez páginas y dicen, esto es una bosta. Y es muy probable que les pase. A mí me pasa mucho eso. Me acuerdo una clase que di de San Agustín, que me encantaron. Las Confesiones de San Agustín es un libro que a mí me encanta. Me acuerdo que después a la clase siguiente vino una, una alumna sacada diciéndome, este libro es una porquería. Se la pasa hablando de Dios, alabando a Dios. Le digo, sí. Bueno, pero vos lo explicaste distinto. Qué loco eso, porque pasa eso, ¿no? Y sí, yo expliqué las confesiones de San Agustín desde el siglo XXI, desde mi subjetividad, y es muy probable que el 90% de las alabanzas a Dios me las haya pasado por el orto. Ahora, peor me pasó que conté una vez que estoy en salta por hacer una función de, de desencajados y me voy a tomar un café a la plaza y viene un tipo gigante de dos metros, me encara, me empuja y me dice, me debes 600 pesos. Yo me quedé, le digo, ¿qué onda te...? O sea, aparte pensé, ¿cuándo le presté a alguien en salta? <laughs> y me, me hace así, me dice, no, es que escuché una clase tuya donde dijiste que había que comprar la historia de la sexualidad de Foucault. Me lo compré y no entendí una mierda. Me costó 600 pesos, dámelos. Y era como, le digo, bueno, también es muy interesante ese salto que se da ¿no? en lo que uno busca en un libro. Yo qué sé, yo la cuarta vez que leí el banquete me encantó. Me llevó cuatro veces. Tiene sus vueltas y tiene un lenguaje que es un lenguaje otro. ¿Por qué me puede gustar? ¿Por qué me puedo enganchar? Porque tiene un lenguaje otro. Digo, eso es la filosofía, si no, no estarían acá. Hay algo que los atrae, eros amor, de la filosofía y por eso están acá. Hay algo que los debería o no atraer del banquete, en su diferencia. Para escuchar lo que se dice sobre el amor, ya está, saben qué canal poner qué hacer el 14 de febrero y todas las cosas que uno repite y reproduce sobre el amor. Este es un planteo distinto. Pero el planteo distinto viene también en un formato distinto, que son los diálogos platónicos, que son los libros de filosofía que escribe Platón. Hay libros, por ejemplo, hay muchísimos libros. Es más, hay un, yo hice un capítulo entero sobre el banquete en Mentira la Verdad. Lo reemplaza, nada reemplaza a nadie. Yo vería el capítulo, leería un comentario, pero además leería el libro. Está buenísimo leer a Platón, aunque aburra, porque nos reconcilia también con nuestra zona de aburrimiento. ¿O qué te crees que viniste a este mundo a estar todo el tiempo pum para arriba? Es al revés, con, se nos construye un pumpararribismo como ideología de la exaltación exitista de la amistad machirula, ¿no? Más o menos. Y como que todo está puesto en ese lugar. O sea, hay, hay que erotizar el aburrimiento también. Y encontrarle ahí qué cosas abre, ¿no? Último... Estoy cerrando la segunda parte de la introducción. Qué horror. No hay nadie en esta sala que yo, que cuando diga el próximo concepto que tiene dos palabras, no sepa de lo que estoy hablando. Y esto que voy a decir va de frente con el banquete. O sea, última cuestión de la introducción de la introducción, si algo me permite comprender la lectura del banquete, si hay un concepto que me permite comprender la lectura del banquete, con todos los problemas que tiene y también deconstruyendo el sentido común que hay sobre ese concepto, es el siguiente, amor platónico. Obvio. Digo, ¿dónde va a estar la categoría de amor platónico si no en el libro que Platón escribe sobre el amor? Se suele decir que todo lo que ustedes creen que es el amor platónico no es el amor platónico. Y que todo lo que ustedes creen que es el amor platónico no lo dice Platón. Eso puede ser. Porque en realidad, yo qué sé, uno va a los libros y, y lee y recorta lo que quiere. O sea, obviamente se imaginarán que Platón en un libro no dice, defino amor platónico. ¿Puedo encontrar en el banquete algún tipo de explicación que me acerque al amor platónico? Sí, obvio. Ahora, ¿la explicación que puedo encontrar en el banquete está fácil, clara? No. Nada es fácil y claro en filosofía. No. Al revés, oscurece, contamina, molesta. Y otra cosa, nada de lo que encuentre en el banquete sobre el amor platónico va a ser lo mismo que yo supongo que es el amor platónico. ¿De dónde saco la idea de amor platónico? Y de alguna revista, ¿no? Sobre el amor, alguna entrevista en la, en la televisión, alguna charla con algún amigo. Alguna comilona los domingos, hablando de las cosas que se habla en la familia, política, televisión y amor. Qué lindo. Y de sí mismos, ¿no? ¿Qué hace una familia? Habla de sí misma, básicamente. Los domingos. ¿Qué lugar, qué lugar ha de construir la mesa de los domingos, no? Esa especie de últimas, última cena. Cristiana donde todos los domingos alguien muere. ¿no? Qué lindo, qué lindo trabajar ese, ese lugar de la normalización, aparte. Pero lo dejo para, para otro capítulo. Digo, claro, la idea que tenemos de amor platónico está directamente relacionada con muchas cosas. La idea que tenemos de amor platónico, obviamente, todo el mundo sabe, hay una característica. Lineal, que es la idealización del amor. Digo, lo peor o mejor que tiene el amor platónico es la construcción de un imaginario, de una idealización que pone al amor en un lugar tan alto que después, claramente, ese, digamos, ese sobrepasamiento, esa idealización no se termina de cumplimentar en la práctica. Ustedes dirán, claro, ese es el problema. No sé puede ser la salvación también. Digo sabiendo que en la vida terrenal todo es una cagada. entonces la construcción de ese imaginario es como creer en Dios. Creer en el amor y creer en Dios, pensado al amor desde la idealización es una cuestión de a qué templo entrás? si entras a la iglesia o si entras a Youporn. Eh, ¿no? Iglesias distintas. Pero me fui a la mierda, ¿no? Pero No, sobre todo porque la idea de que el amor esté en new porn es no por la iglesia. Eh, pero me parece que claramente ahí, digamos, uno toma partido siempre con esa vocación de como que la mundanidad digo, de amigarse con una mundanidad contradictoria, gris, este, de contraste, de desidealizar al amor. El amor platónico siempre lo vemos como algo negativo. Viene con esa carga, te dicen, un amor platónico es, es un garrón. ¿Por qué? Porque es como que te condena a poner tan alta la idealización que después, obviamente, en la práctica cotidiana y en el encuentro real con el otro, nunca se cumple. Porque el otro, obviamente, no va a encajar en todas las características ideales. Sobre todo porque ese ideal, lo explicamos muchas veces, muchos años en este curso, no sale del otro, sale de uno. El problema con el amor platónico es que el amor platónico no es tipo, pónele, les cuento el mío. ¿Tienen amores platónicos? Sí. El mío se llama Madonna. Es como la amo. Y me parece perfecta. Obviamente uno dice, bueno, pero a ver, eh, entra al baño con Madonna y olele un pedo. A ver si seguís. Pero el amor platónico yo creo que también es como que embellece el pedo, ¿entendés? Como <laughs> entras al baño y decís, wow, Olor a pedo de Madonna. <laughs> Hacete un perfume. Ya estoy pensando en la mercantilización. No, pero me parece que ahí está bueno el tema del amor platónico en el sentido de, eh, de que, digamos, obviamente uno lo pone tan alto y lo pone alto porque tiene que ver con lo que uno está buscando de sí mismo, no con el otro. Digo, el gran problema, por decirlo así, del amor platónico es que uno está más pendiente de poder cumplimentar con las carencias propias. Entonces, esa idealización tiene que ver con uno. Madonna, nada. O sea, no es Madonna, no es que mi amor platónico es Madonna. Mi amor platónico es lo que yo construyo como imagen de alguien, a lo Madonna, que es lo que yo supongo, que yo quiero o necesito para ser feliz. Pero Madonna sobra. Porque la Madonna real, digo, más allá de los pedos, lejos está del imaginario que yo me hago. Ahora, ¿nuestra cultura vende imaginarios para que nos volvamos idolátricos de los amores platónicos? Obvio. Entonces, uno se enamora de Messi, uno se enamora de Madonna o se enamora de Brad Pitt. En Troya, por ejemplo, que es grosso, como Aquiles enamorable. Pero. Se ve a lo que voy. Digo, el, el, el problema del amor platónico tiene que ver con la deconstrucción de lo que uno proyecta. Y esa proyección excede al otro. Es más, se caga en el otro. Porque el otro, cuando irrumpe de verdad, destruye esa idealización. Ahora, uno que dice, eh, bueno, este, estaba buenísimo el amor platónico hasta que lo conocí. Y sí. Pero por eso yo no quiero, no, no quiero ser tipo políticamente correcto acá. Y digo, bueno. Yo qué sé, si uno quiere vivir toda la vida este, eh, adorando los pedos de Madonna, digo, todo bien, la gente va a la cancha, ¿entienden? O va a la iglesia, es lo mismo. Entonces, este, de repente con el amor tenés que ser, ¿no? Como hipermundano y, y, y padecerlo y, y, y con el resto de las prácticas, ¿no? Bueno, eso. ¿Está el amor platónico en el banquete? Está está de distintas maneras y sobre todo está en este, el personaje central de, del banquete, que es Sócrates. Y acabamos de lleno entonces al libro. ¿Por qué digo está Sócrates? Yo supongo mal, porque acá hay 500 personas, que todos más o menos manejan algunas categorías básicas de filosofía. Como supongo mal, me tomo tres minutos y, y despliego algunas. ¿Platón escribió un libro llamado El banquete? Sí, escribió más o menos 25 libros. Todos los libros que escribió Platón los escribió en, de diferentes formas, pero en general son diálogos. Hay cinco formas distintas de diálogos que escribió Platón, monólogo, diálogo, pero siempre son personajes. Platón no escribe un libro así, así de ensayo, tipo, la definición del amor, no. Platón escribe como obras de teatro, diálogos. Lo loco es que esos diálogos, hay un personaje central que está en todos los diálogos, no faltan ninguno, y que es como el alter ego de Platón. ¿Quién es? Sócrates, que era el maestro de Platón. Sócrates muere en el 399 a.C. La mayoría de la obra escrita de Platón data desde el 399 hasta el 340 y pico, 350 y pico, algo así, que es cuando él muere. Bueno, no me acuerdo bien la fecha. El banquete es del 380. Pero quiero decir que la mayoría de estos diálogos en los que participa Sócrates son reconstrucciones que hace Platón años después. No hay ningún libro de Platón en el que no esté Sócrates y Sócrates no dejó ningún libro escrito. Con lo cual tenés una, un ensimismamiento. Digo, hay miles de tesis de... Investigación académica sobre los límites entre Platón y Sócrates. ¿Cuándo una idea es de Platón y cuándo es de Sócrates? Imposible casi, porque las de Sócrates, las ideas de Sócrates, están siempre expresadas en los libros de Platón a través de sí mismo como personaje. Entonces no podés distinguir una de otra. Importa distinguir una de otra, y hay gente que sí, yo qué sé. A mí me da igual. Depende de, de, también de, del grado de interés que tiene uno en el análisis de algo. Digo, alguien que haga historiografía o filología le va a interesar mucho más eso. Eh, Sócrates, en la mayoría de esos diálogos, se pelea con alguien, porque la clave de los diálogos es que Platón va mostrando lo que era la vida real de Sócrates, que era un loco que se la pasaba peleándose con todo el mundo, discutiendo cuestiones acerca del saber. En una época donde era muy usual, digo, en esa época no había tele, pero los intelectuales de esa época, los filósofos, los sofistas, personajes de esa época, se juntaban y debatían. Digo, lo que hoy es ver un debate en Intratables, por ejemplo, en esa época era ir y ver a... Sócrates debatiendo con laques o con protágoras sí Bueno no importa el, el programa que quieran me da igual porque si no es sostener que hay programas del espectáculo político que son donde se debate más en serio que otros. yo creo que no. No es el tema de la clase, porque lo que vale ahí es el dispositivo, que es la espectacularización del debate político. Después te puede caer mejor un debate que otro, y por eso ves animales eh, sueltos y no intratables, pone. O no, al revés, o ves otro, pero digo, no es lo mismo en el fondo como como formato, y el formato no está en contraposición con lo que por ahí para uno debería ser el debate político, no el debate de la espectacularización de la política, que es otra cosa. No importa, digo, en esa época había intratables también, y probablemente elegías qué debate ir a ver, y alguno te parecía más choto que otro. Los de Sócrates eran tan buenos. Porque además era como muy, muy bestia el chabón. Iba y se peleaba con todo el mundo. Platón era muy chiquito. Se supone que en esa época él escucha mucho de esos diálogos y después decide escribirlos. Se supone que el 99,99% ,99 de los diálogos de Platón no remiten a nada de lo que dijo Sócrates de verdad. Porque es imposible, no había grabador, no había papel. O sea, y pasaron 25 años. Ese 0,1% del que sí se acordó Platón, está buenísimo, porque son las frases que después las lees en los libros de Platón y decís, esta frase no tiene nada que ver acá. ¿Por qué está? Y porque, es, porque era verdadera. Porque las cuatro frases que se acordó las tuvo que dejar puestas. El tema es que después crea unos libros impecables. Y esa frase, por ejemplo, es muy famoso, El final del Fedón. Fedón es el libro donde se cuenta la muerte de Sócrates. Y entonces hay toda una explicación sobre qué es la muerte. Si alguien quiere saber qué es la muerte, el Fedón de Platón. Léanlo. Domingo, 6 de la tarde. Viene combo. El... <laughs> y el chabón se está muriendo, porque saben que Sócrates muere, le dan un veneno, lo condenan. Se está tomando la cicuta y está toda la explicación, pero así, hiper clara. Es buenísimo. Podés hacer como todo un desarrollo de cada una de las partes. Y entonces se está muriendo y un alumno le dice, maestro, se nos va. Las últimas, sus últimas palabras. La clásica, ¿viste? Y vos estás esperando que diga, bueno, no sé, Dios es mujer, no sé, algo. La realidad no existe. O sea, ¿qué te esperas después de 25 libros? Y el chabón dice: Páguenle un gallo a Esculapio. ¡Pah! se murió. Dos mil tesis de doctorado subvencionadas por el Estado. ¿Qué significa un gallo para Esculapio? La última frase que dio. Sócrates. Entonces, digo, ¿cuál es la lógica ahí? Que lo dijo de verdad. Y como que Platón, digo, todo el mundo sabía que Sócrates, sus últimas palabras fueron esas. Después escribís el libro sobre los últimos días de Sócrates. Todo es ficción, pero tenés que meter la frase final. Y entonces te queda como desencajada. Pero bueno, eh, después hay mil hipótesis sobre lo que quiere decir que engancha con todo lo anterior. Bueno, de esas hay un montón. ¿Qué sucedió en el banquete o qué es lo que se cuenta en el banquete? Digo, de todos los libros que hay de Platón, hay uno muy particular que es este. Porque si en la mayoría Sócrates está peleando con otros, en este libro hay una comilona, un simposio que en griego remite la idea como de tomar juntos. ¿Qué es este banquete simposio? Es una comilona que se hace en la casa de un poeta, un poeta que acaba de ganar un, una Olimpiada de Poesía, cosas que había en esa época, Agatón se llama, e invita a todos, no a todas, a todos, las mujeres están out en ese mundo. Y los invita a un festejo. En realidad habían festejado la noche anterior, estaban todos muy en pedo. Y entonces siguen el festejo el día posterior, los invita a seguir festejando. Van toda una serie de personajes, entre ellos ahora lo vamos a ver, va Sócrates, morfan y lo usual en esa época. Era como una práctica muy común de esa época, como hoy puede ser una práctica que es, no sé, ir a bailar o ir al cine. Era muy común juntarse a, a comer y chupar en una casa y una vez que terminaba la comida, seguir tomando siempre el vino. El vino es como una figura clave para la filosofía y más para esa época y debatir un tema. ¿Saben cómo robé yo años haciendo banquetes? Así como armaba grupos y nada, debatíamos temas, está buenísimo. Saquen, Robe. Eh, ese día se juntan un montón. Y uno de los comensales dice: ¿Y bueno, hoy de qué debatimos? Del amor. Y entonces empieza el debate sobre el amor. Hay seis discursos sobre el amor, cada uno de los cuales va como en una especie de escalera, o sea, cada nuevo discurso refuta al anterior. No de manera frontal, ¿eh? pero como que cada nuevo discurso implica una superación del anterior en algún punto. Hay muchos análisis de, de las simetrías entre los discursos, el tema es que viene uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco discursos distintos y vos en el libro tenés los discursos sobre el amor. Esos seis discursos sobre el amor, el sexto es el de Sócrates, que es el último de los seis discursos que se dan alrededor de la mesa. Sócrates, se imaginarán, se los pasa a todos, o sea, lo que dice Sócrates es el discurso número uno. La verdad sobre el amor, Platón, la pone en boca de Sócrates, no de los cinco anteriores. Sócrates da su discurso sobre el amor y ustedes tienen seis teorías sobre el amor. Leen los seis discursos y dicen: Mi padecimiento sobre el amor. ¿Quién lo explica mejor? Está ah, bueno, es como un. Ahí sí oficia como una especie de manual el libro. Y se van a encontrar con que ninguna de las seis teorías le cierra, obvio. Cada una tiene su particularidad, su belleza, sus problemas. Serían como seis teorías sobre el amor. Se ha dicho, no tengo bien la cita, pero se ha dicho, tremendo esto, ¿eh? que nada nuevo se ha escrito sobre el amor que no esté en el banquete. Obvio que no es lo mismo de escribir algo sobre el amor en tiempos de WhatsApp o de, no sé, shampoo sedal que debe cambiar algo la perspectiva del amor, pero en el fondo, en el fondo, el, el dispositivo del amor está ahí. Creo que es demasiado decir eso, pero sí me parece como que plantea así como en su diversidad formas tan distintas de entender el amor que, digamos, este, eh, digamos, ocupa un gran arco de posibilidades. Entonces. Tienen seis discursos sobre el amor y el sexto es el de Sócrates, que de algún modo se vuelve el discurso superador de los anteriores. Cuando Sócrates termina de hacer su alocución, ingresa en ese lugar, ya eran las 3-4 de la mañana, un personaje muy particular, ahora lo vamos a ver, llamado Alcibiades, que era una especie de alumno. Amante de Sócrates, llega en pedo y dice: ¿Qué están haciendo acá? No, estamos discutiendo sobre el amor, y Sócrates nos acaba de dar la lección a todos de cuál es el verdadero amor, y Alcibíades, que era una especie de amante frustrado incluso de Sócrates, dice: ¿Y este qué sabe sobre el amor? Y entonces da su discurso que es el famoso séptimo discurso del banquete, que no es teórico, sino que cuenta su historia personal de amor con Sócrates, que termina mal. Siempre se ha dicho y se ha planteado lo incomprensible de ese séptimo discurso, porque como que con Sócrates se refrenda todo lo que hay que saber sobre el amor. ¿Por qué Platón mete a este personaje, que aparte es un soberbio, que lo ningunea, hace un elogio de Sócrates, ¿no? pero como que lo deja en algún punto mal parado. Y se suele decir que el banquete es algo así como la obra capital de la filosofía, porque después de hacer todo el desarrollo teórico, logras encarnar toda la teoría en una relación vincular concreta. Leyendo el discurso de Alcibiades y de su amor imposible por Sócrates, como que todas las teorías anteriores aparecen ahí. Y decís, ¡eh! eh. Entendí, pero entendí no lo teórico. Pero es como, es como si a ustedes, lo que les pasó, lo, lo que les tendría que pasar con el discurso de Alcibiades, es como que después de leer. Los seis, los seis grandes este, discursos sobre el amor, ustedes se vieran a sí mismos en su vida amorosa y dijeran, ah, y lo vivieran en su propia carnalidad, digamos, ¿no? Es como el ejemplo, pero no el ejemplo. La historia de Alcibiades no es el ejemplo como algo secundario. Es como la encarnación de toda la teoría. En ningún otro libro de Platón aparece esto, que me parece que marca una diferencia. En los seis discursos, en, 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 en los seis discursos sobre el amor, quiero decir una cosa más, hay dos grandes discursos antagónicos. O sea, ¿Cuáles de los discursos pasó a la posteridad? Es muy loco porque hay como dos, o sea, son seis, pero hay dos discursos que son como boca river, donde se provoca ahí una diferencia fundamental. ¿Qué son? El discurso de Sócrates, obviamente, y el otro discurso que seguramente ustedes conocen, que es el de Aristófanes, que es uno de los oradores. Discurso conocido mundialmente como la teoría del amor como búsqueda de mi otra mitad o la pelotudez de el amor como búsqueda de mi media naranja. Todo eso va a aparecer en los discursos sobre el amor. El discurso de la media naranja, conocido también, les tiro así por si después lo quieren buscar, con el nombre de El mito del andrógino. Está puesto en boca de Aristófanes, todo lo escribió Platón, obviamente, pero son los personajes que son personajes reales. Aristófanes existió, fue un comediógrafo. Y es, también es muy loco porque se supone que Platón lo odiaba a Aristófanes y que le hizo decir a Aristófanes este discurso pedorro sobre el amor y la media naranja, como para dejarlo mal parado y hacerlo quedar como un tonto. Y como suele pasar en la historia del mundo, la posteridad, si algo recuerda del banquete, es el mito de Aristófanes, que es justo lo que Platón no quería que sucediera y no lo que contó este, Platón a través de Sócrates, ¿ok? Digamos, si esto se entiende, quiero delinear así como eh, las cuestiones como más importantes o más características de cada uno de los discursos para ir adentrándonos y entendiendo de qué trata cada uno. Antes de eso, espero que no se me haga largo esto, ¿sí? voy a ir a los discursos, pero antes de eso, quiero hacer una pregunta, hacerme una pregunta, que es cuál es el tema del banquete, para que después los discursos tengan claridad. El amor. Cinco hipótesis. ¿Sí? Para los que se están tomando en serio la clase, ya no, y eso. Cinco hipótesis. Uno, el amor. Sí, obvio, es el amor. Ahora, ¿qué tipo de amor? Bueno, el amor en todas sus manifestaciones que ahora vamos a ver, pero podemos decir claramente que el amor es uno de los temas, o podríamos elegirlo como el tema del que trata el banquete, sí, pero también la filosofía. Porque como les decía al inicio, y esto va a ser la clave del discurso, sobre todo de Sócrates. Lo que empieza siendo la defensa del amor afectivo por el otro, se vuelve una fundamentación del amor más profundo que puede vivir un ser humano, que es el amor al saber. En griego, filosofía. Podemos decir también que el tema del banquete se presenta como el amor, pero de fondo es la filosofía. De hecho, es la, es la primera vez que aparece, que llega hasta nosotros, la palabra filosofía en un escrito. Porque hasta ese momento no existía la palabra filosofía. Saben que filosofía es una palabra compuesta. Existió primero filósofo. Pero no como una palabra sola, sino como una palabra formada por dos, que es amante del saber, ¿no? Cuentan que un, un rey lo, a Pitágoras de Samos lo, digamos, lo, lo, lo celebró, lo aplaudió y le dijo que, lo, digamos, que le caía muy bien, porque era un gran sabio, ¿no? Este, que lo aplaudía por eso. Y Pitágoras le dijo: Yo no soy sabio, soy solo un amante del saber, un buscador de la sabiduría. Eso en griego son dos palabras: filosofos, soy solo un amante del saber, y filósofo, después se terminó convirtiendo en una palabra única. Filosofía como sustantivo no existió hasta acá. Y aparece justamente en el discurso de Sócrates. Sócrates en su discurso va claramente a, a justificar que el amor que sentimos por el otro es una excusa para llegar a un amor más profundo, que es el amor por el saber. No por el saber tipo boludeces, el amor por el saber en el sentido de búsqueda de un sentido. Digo, amar es una manera de buscar sentido. Ese sentido que parece que se me escapa, ese sentido que parece que no existe, el amor se vuelve una herramienta en busca de ese absoluto, o sea, entender, entender, ¿para qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Pero uno va llegando a ese... Deseo por el absoluto a partir de situaciones concretas. No es que estás un día al pedo y decís, uy, tengo deseo por el absoluto. Sino que en la medida, esto es, es, es uno de los puntos claves de, de la teoría socrática de su discurso, en la medida que te enamoras, es esta idea de que cuando te enamorás de alguien, todo empieza a tener otro color y otra profundidad. No cuando te calentás con alguien, cuando te enamorás de alguien. El amor se vuelve como una plataforma que te eleva, dice Sócrates, más allá de estoy enamorado de vos. Pero estar enamorado de vos significa estoy enamorado del ser. Estoy enamorado. Entonces, cuando estás enamorado, le empezás a buscar la vuelta a todo. Gracias a que me calenté con vos, en realidad. Porque es la atracción por vos la que se me volvió el inicio. De una atracción erótica por el todo, pero llego al todo desde la parte. Llego al todo porque me enganché con vos. ¿Vieron esa cosa? Yo la, la, la percibo también, que es que cuando estás enamorado de alguien, ese enamoramiento por ese alguien excede a ese alguien y se vuelve una relación erótica con mucho más que una persona. Como que te carga de un excedente con el cual después todo, digo, el pedo de Madonna, ¿no? O sea, empezás a tener experiencias más allá de, de lo que este, la, la, el fenómeno mismo tiene. Bien, tres, tercera hipótesis, ¿de qué habla el banquete? Bueno, habla es una manera, sepan esto también, ¿sí? No, no quiero dejar de pasar esto para los que tienen un acercamiento, si quieren, más académico al libro, no deja de ser de los libros donde Platón expone su teoría de las ideas. O sea, en el fondo, el amor es, dice Platón, la procreación en lo bello, la búsqueda de la belleza en sí. Y esa idea de que hay un ideal de belleza hacia... Eh, donde el amor tiende, es también un modo que permite que Platón presente su teoría. El banquete, la república, el Fedón, el Fedro, son los cuatro libros escritos más o menos en la misma época. Libros donde Platón nos expone justamente su teoría de la existencia de dos mundos. Un mundo donde concurre la verdad que no es este. Por eso esa belleza en sí, esa verdad absoluta, si existe no está en este mundo. Por eso, a lo largo del banquete, el enamoramiento que podemos sentir por alguien va a ser como una escalera que nos va a permitir elevan, elevarnos y llegar a un mundo otro. Sócrates dice en un discurso: Esta barbaridad, el amor es una forma de alcanzar la inmortalidad. Vos decís, ¿qué mierda? ¿Cómo se alcanza la inmortalidad amando a alguien? Bueno, porque el amor excede justamente esa relación directa con alguien. Se construye entre ambos un salto metafísico hacia otro lugar. Vamos a ver por qué la inmortalidad. Lo cuarto que quiero decir, me hace como un ruidito acá el, el retorno. ¿eh? ¿Escuchan? Bueno, si me lo pueden sacar. Dale. Eh, el, la cuarta hipótesis es que el eh, banquete, que esto también es, me parece... Está buenísimo y es también una invitación a que lo lean. Vamos a decirlo así: es como un libro sociológico. O sea, vos lees el banquete y te enterás de cómo es la vida cotidiana en la vieja Atenas. Porque está todo el relato de lo que allí sucede, pero te vas enterando, digamos, de, de, justamente de cómo se aman los amantes, te vas enterando de lo que es. Una comilona en una casa. Es, fíjense que en el inicio, está buenísimo el inicio porque el inicio del libro, en realidad, Sócrates se encuentra con un amigo y el amigo le dice: ¿Qué estás haciendo? Estoy yendo a la casa de Agatón a, a, al banquete. Ah, bueno, ¿querés venir? Le dice Sócrates: Dale, vamos. Y van yendo y hay una descripción de cuando llegan, cómo llegan los esclavos, las mujeres que, que los lavan, quién hace la comida, los flautistas. De hecho, se sienten en unas sillas muy particulares, que son unas sillas eh, dobles, y hay todo un chiste de, oh, sentate al lado mío, ¿no? porque cuando llega Sócrates todos se quieran sentar al lado de Sócrates, porque creen que Sócrates, si te, se sienta al lado tuyo y te toca con la pata, que transmite conocimiento. Y Sócrates dice, no, mirá, no, el conocimiento no se transmite físicamente, ¿sí? físicamente en el sentido de, de, de transmisión pata contra pata. Porque después hay toda una situación donde irrumpe justamente el eros sexual, sí como transmisión de algo, no de un saber lineal, obviamente. El amor es pedagógico. No me cabe ninguna duda. Y que la transferencia supone un acto de amor. Ahora, otra cosa es te toco y te transfiero todo lo que sé, onda Matrix, ¿no? Cuando le ponían el chip, tipo, te toco y te. sería genial, ¿no? Que alguien te toque y te, eh, te transfiera todo ese saber que tiene o toda esa información. Eh... <coughs> Hay una particularidad en el inicio, que es cuando. Miren, eh, y, y acá voy a, lo, a, a la quinta hipótesis. El libro es también un elogio de Sócrates. Es de los tres libros, este, la Apología y el Fedro, donde aparece una descripción de Sócrates. Cuando ustedes agarran un libro, un manual de filosofía, y dicen: ¿Quién es Sócrates? Y aparece la descripción de la personalidad de Sócrates, gran parte está tomada de acá. Che, no los veo, ¿no? También así o necesitan más luz. ¿También? Bueno. Me sigue el ruidito igual, ¿eh? Bueno. No se me va a caer nada en la cabeza, ¿no? El humo, ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo el año pasado cuando empezó a ¿De qué hablábamos? ¿Del pos-amor? ¿O de la pos-verdad? De algo. Ahí sigo, ¿eh? Igual prendeme un poco porque veo como penumbra mal. Ahí está. Ahí está mejor. Bueno, digo, al inicio sucede esto: Sócrates está llegando a la casa y se cuelga en la casa de un vecino. Se queda parado en la puerta, está descrito así en el banquete y hace este gesto. No se sabe cuánto tiempo. El libro dice como rápidamente, pero pueden haber pasado media hora. Cuando el amigo de Sócrates, Aristodemo, llega al banquete, le dicen: Che, ¿no venías con Sócrates? Sí, pero se quedó. ¿Y qué está haciendo? No sé, dice, siempre hace lo mismo, cada tanto se cuelga. El texto dice, Sócrates concentrando el pensamiento sobre sí mismo. ¿Qué es esta idea del pensador, como que colgás y te cindís de la realidad y te metés para adentro? Pero acá está descrito como una práctica de él. Han dicho, entre las 2000 tesis, que Sócrates padecía algún tipo de epilepsia. Parece. Y que entonces era algo también incomprensible para la medicina de la época. Y entonces aparecía como un maníaco, ¿no? Las manías, las locuras de la antigüedad. Como alguien que tenía un comportamiento extraño. Y casi siempre, cuando volvía en sí. A mí siempre me, me mató esta idea de volver en sí. Tipo, ¿a dónde vas? ¿No? Cuando colgas y te vas. En realidad es al revés. Cuando te metes para adentro y colgas y rompes, no volvés en sí. O sea, el verdadero sí mismo es estar colgado. Porque es cuando cortás con la enajenación exterior y te enganchás con tu mismidad. Ahora, engancharte con tu mismidad para la enajenación exterior es visto como locati. O sea, te fuiste a la mierda. Colgaste. En, en Sócrates no solo era una práctica cotidiana, sino que él después volvía y solía decir que tenía un diálogo con una especie de daimón o demonio o ángel, diríamos nosotros. Que era como que le hablaba. Y que de alguna manera hay toda una lectura muy mística de un Sócrates, porque la filosofía tiene un aspecto hiperracional, pero también tiene un aspecto así, si quieren, más, más místico. No de un misticismo verdadero, ¿eh? no digo que existía el Daimón, pero digo, Sócrates lograba traspasar cierto límite ahí que era lo que le permitía pensar desde otro lugar y también lo que generaba el eros generalizado con el que todo el mundo de algún modo se quedaba estupefacto escuchándolo las cosas que él traía de esa de ese sí mismo después cuando hablaba por ejemplo el discurso sobre el amor eran cosas digamos que nadie había pensado desde esa perspectiva el primero de los oradores se llamaba Fedro. Fedro tiene una teoría, su discurso sobre el amor. Quiero detenerme en esto. Su discurso sobre el amor es de lo más simple. Dice básicamente que el amor o Eros. Me olvidé de decir que todo, todas las reflexiones sobre el amor no, dis, no, no están puestas en el amor como concepto, sino en el dios que representa el amor, que es Eros, Cupido en romano. Y entonces, cuando Fedro hace un elogio de, de Eros, cuando explica al dios Eros, dice algo muy particular: Dice, dos cosas me quiero detener en dos. Primera, que Eros es de los primeros dioses, o sea que el amor está presente desde siempre, en el sentido de que no podemos entender nada si no es desde la presencia del amor. Y para eso nos relata justamente uno de los textos más famosos que cuenta el nacimiento de los dioses, que es la teogonía de Síodo. De donde fíjense que los primeros dioses, los primeros dos grandes deidades fueron Gea y Urano. Gea es la tierra y Urano es el cielo. Gea y Urano, el cielo y la tierra, empiezan entre ambos a procrear al resto de los dioses. ¿Qué dice Síodo? Necesita en el inicio de su relato creacionista que esté la diosa de la tierra, que esté el dios del cielo. Pero algo los tiene que atraer. Si no, no cogen. O sea, falta el, el, el deseo. De ese garche van naciendo el resto de las divinidades. ¿Y el garche? Eros. O sea que cuando vos lees la Teogonía, la Teogonía dice: los primeros dioses son, bueno, Caos, después vienen Urano, Gea, y el cuarto es Eros. Porque hay que munir. De atracción y deseo a los dos prim dioses primigenios para que puedan procrear. No se entiende la procreación si no es a través del deseo. O sea que Eros está en el inicio. Eso para Fedro le da como un valor, como decir el amor es de los valores más importantes. Tipo escala de valores, ¿no? ¿Vieron la clásica? Elegí tu valor más importante, el amor. De los primeros, porque de eso depende todo. Y lo segundo que dice es que. Ese, esa característica de tanta valía del amor se nota en, y tira una tremenda, que es en, en esto, en que los dioses eh, festejan, eh, celebran a quien muere por amor. O sea, el amor es tan grosso que entonces hasta genera la práctica de morir por amor. Morir por amor para Fedro, tremendo, morir para, por amor para Fedro es una explicación positiva de que el amor es grosso. Es como, y morí por la patria, entonces la patria lo vale. ¿Sí? ¿Qué será morir por la patria hoy? Morir por amor como algo positivo. Ese morir por amor, me colgué porque me acordé de la Casa Rosada y el que pusieron el cuadro de Romeo y Julieta como. La Casa Rosada es el lugar donde habita el presidente del. Saben, ¿no? Y el día del 14 de febrero apareció con una foto, no un gigantografía de Romeo y Julieta como manifestación, como celebración del amor, justo un amor que terminó un poco trágico, pero sobre todo en el ideal del morir por amor. Digo, lo, lo cuestionable o no, cada uno lo vive como se le canta, lo cuestionable del caso Romeo y Julieta es pensar si ese morir por amor, yo siempre vuelvo a lo mismo, es morir por el otro o por uno. Porque si muero por amor, porque el otro no está y yo no me aguanto que el otro no esté, en realidad no deja de ser un ensimismamiento de mí conmigo. O sea, me sacaron algo, ¿viste? No me lo aguanto y me muero. Pero si el amor tiene que ver con el otro, como nos mofamos y suponemos que hay en las políticas del amor una prioridad de la otredad, entonces, el morir por amor no tendría que ser una muerte porque me sacaron mi juguete. Sino que es más importante el otro que yo. Hay la muerte por el otro. El morir por el otro es otro esquema. No es Romeo y Julieta. Eh, pero bueno, no es casual que se presente un tipo de amor ególatra en nuestra Casa Rosada ¿no? de hoy. En ese sentido. Los ejemplos que da. Se me quiere ir la voz, pero la estamos peleando. Los ejemplos que da Fedro eh, en su discurso son buenísimos. Fedro dice: Los dioses siempre celebran cuando morís por amor. Mirá, dice Fedro, les voy a contar tres mitos. Bueno, les voy a contar tres mitos. El primero es de una reina llamada Alcestis. Un mito bastante conocido en la antigüedad. Alcestis era la esposa de Admeto, el rey de no me acuerdo qué lugar, llega a la muerte y le dice a Admeto, hermano, te toco. Admeto dice, pero todavía no es mi hora. Vieron que nunca es la hora para nadie, para morir, aunque tengas 120 años. Y entonces, Alcestis se pone mal y dice, no, sí, no te lo lleves ahora porque todavía no, no hicimos la revolución, no sé, o sea, todavía no llegaron los brotes verdes y cosas por el estilo, entonces hace falta de la revolución a los brotes verdes, tenemos la historia de la parodia política argentina de los últimos años. Y entonces, en ese momento, ¿qué hace Alcestis? Dice, yo tomo su lugar. Y la muerte dice, no, pero lo vengo a buscar a él, no importa. Yo muero por él, porque lo amo y porque quiero que el pueblo lo aproveche y que Admeto reine y mejore el bienestar colectivo. Admeto, la escuche que hace Admeto, dice, bueno, <laughs> chanta. Pero ni le dijo, ¿te parece? <risa> Llévatela. <risa> y muere el Cestis. Entonces, murió, ¿eh? Entonces cuenta Fedro que los dioses que hicieron la llevaron tipo al Hades, al VIP, digamos. Porque, digamos, le. Nada, les pareció genial ese gesto. Una mujer. <laughs> Como primer ejemplo en el banquete aparece una mujer, no un varón, haciendo este gesto de entrega. El segundo caso es inverso, es el caso de Orfeo, músico. Orfeo está enamorado de Eurídice, Eurídice divina, muere. Muere Eurídice. Y se va al Hades. El Hades con H, eh, no es el juguito. El Hades es, es Poseidón, no es este, el, el, la ultratumba. Está ahí este, muerta y Orfeo se desespera porque, nada, se quedó sin su pareja. Orfeo era tan inteligente. Tan astuto, tan grosso, músico y, y tan sensible, que le encuentra la forma. Es el único caso en la mitología griega que ingresa vivo a la tierra de los muertos. Y la ve. O sea, el chabón logró entrar a Hades. La ve a Eurídice y le dice. ¡Sí! Volvamos a estar juntos. Y cuando la agarra para llevársela, claro. Euridice era un fantasma, ¿no? Entonces no puede nunca terminar de agarrarla. <coughs> Sale del Hades dándose cuenta de esa imposibilidad y queda tarado por el resto de su vida. Es más, hay muchos relatos de la muerte de. Él. De, de Orfeo, una cuenta que le cortan, que, que unas mujeres le les cortan la cabeza, este, como que se lo comen, y como vieron que la cabeza cortada dura como 20, 30 segundos, dicen, medio viva y que se escuchaba en la boca de la cabeza cortada a Orfeo diciendo: Euridice, Euridice, Euridice. Pero que nunca pudo zafar de ese amor espectral por el fantasma. Bueno, esta segunda historia, ¿qué dice Fedro? Los dioses se ven, dijeron, Orfeo estuvo como el orto. ¿Por qué? Porque no murió por amor. O sea, no quiso, miren qué interesante la vuelta, ¿no? No quiso morir, sino que decidió. Todo lo contrario. Quería todo. Seguir vivo, bajar a la tierra de los muertos, llevarse a Eurídice. O sea, que es lo contrario a lo que hizo Alcestis. Acá no hay sacrificio, no hay entrega. Hay una prioridad absoluta de sí mismo. Entonces fue castigado, en realidad. El fantasma de Eurídice es el castigo. Por ahí en algunos textos ¿no? se interpreta. Por ejemplo, en el texto de Lacan, en otros textos se interpreta esta idea del amor como fantasma, ¿no? En algún punto pensemos hasta qué punto muchos de nuestros amores son eurídice. Vamos en busca de algo que siempre tiene una figura espectral, de nuevo, nunca es alguien, sino lo que uno después idealiza en función de su necesidad. Orfeo Decidió priorizarse a sí mismo. ¿No era que el amor tiene que ver con el otro? Ahora, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Morirse para estar con Eurídice? Y si sí, y si muriéndose hubiese llegado al Hades y se quedaba en la eternidad muertos ambos con Eurídice, tipo dos fantasmitas ahí. No, él decidió esta, esta jugada. Y el tercer caso, el tercer mito que nos trae Fedro eh, es el de Aquiles. Aquiles, también sabían ustedes, ¿no? Muere por amor, Aquiles. Conocen la historia, Aquiles, el guerrero más fuerte, más valeroso de todo el mundo antiguo, tiene una virtud que es que es invencible, es hijo de una diosa, Tetis pero tiene una maldición de origen, que es que cuando nace, la madre en realidad lo, lo embadurna con una especie de, 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 no sé, de protector que lo hace invencible, pero lo agarra del talón, ¿no? y el talón queda descubierto, este, y sin embargo cualquier flecha que él recibía no le hacía nada porque estaba cubierto con esa coraza, invisible e invencible. Lo que, en el momento que Tetis hace esto, Zeus o alguno de esos, no me acuerdo quién, le dice, mirá, igual, Aquiles todo bien, va a ser eterno, salvo que se vengue por amor. Y la mamá le dice, Aquiles, no jodas. Y Aquiles, obviamente, se enamora, es un, un, uno más de los enamorados del mundo griego, y se enamora de un muchacho llamado Patroclo. Algo que, por ejemplo, en la película Troya no aparece como novios, aparecen como amigos. Vende menos, obvio. Y entonces, eh, tiene una relación muy particular con Patroclo, que son las relaciones típicas de la homosexualidad de la época, que es una relación un poco erótica, pero también pedagógica como que había una cosa así de aprendizaje, era muy fuerte en esa época la idea de que la transmisión digamos, este, implica no solo el alma sino el cuerpo, muy, muy interesante también el, el cómo eso después fue transformándose hasta nuestro tiempo. La cuestión es que empieza la guerra de Troya y obviamente Héctor lo hace puré a Patroclo y entonces Aquiles decide vengarse. Y todo el mundo le dice: No te vengues porque la vas a cagar. Y él decide, sabiendo que se iba a morir igual, matarlo a Héctor, cosa que implica luego el famoso momento donde le tiran un flechazo en el talón y muere. O sea, Aquiles muere, aún sabiendo de su destino, porque priorizó por amor vengarse de la muerte de su amado. ¿Qué dice acá Fedro? Y acá viene, esto si les gusta el tema más psicoanalítico, en, en, en Lacan está buenísimo: que es la diferencia entre el amante y el amado. ¿Qué es un amante y un amado? ¿Vieron que nosotros vivenciamos la relación amorosa como de par? Bueno, par las pelotas. En el sentido, no de que no haya paridad, sino de que hay implicadas situaciones diversas. Amante es el que ama, amado es el que es amado, estamos de acuerdo. Podemos ser amantes y amados al mismo tiempo, obvio. El tema es entender qué se juega en cada uno. Lacan, leyendo el banquete, el, el seminario 8 tiene, si no me equivoco, 200, las primeras 200 páginas, es una lectura literal del banquete. Dice que amante es aquel que desea, obviamente, algo del otro, se ve atraído por algo del otro, pero que no sabe qué, de qué se trata eso que me atrae del otro. O sea, podés bocetar, pero en el fondo ese otro tiene algo que nunca termino de entender qué. Es más, lo llevo a mí mismo. Estoy buscando algo que no sé qué y que supongo que el otro tiene. Si el otro justo tiene lo que yo creo que estoy buscando del otro, al alcoyana, alcoyana, dice Lacan el milagro del amor, pero es milagro. Tiene, ¿no? Tiene que tener en, en general. Uno va en busca de algo que no sabe bien qué es, y van pasando ahí los candidatos, candidatas, candidates, y van como corporizando eso que yo supongo que el otro tiene. Hay un punto donde hasta no importa quién es el otro, choto, ¿no? Porque no, sino que lo que importa es esa especie de deseo de colmar algo. El tema es que no sé qué. Si yo supiera qué, se acabarían todos los problemas. Si yo supiera qué es lo que estoy buscando en el otro, listo. Voy, che, vos tenés lo que yo quiero. ¿Me lo das? No, te pago lo que quieras. Bueno, toma, listo, se terminó. Felicidad. Conseguí lo que necesitaba. El tema es que no sé. Pero lo peor, dice, siguiendo este esquema, es que. El amado, a la inversa, es alguien que es deseado y que no sabe qué mierda tiene, porta para que el otro lo desee. Es más, en general, las cosas que uno después se entera que son amadas por el otro y uno tiene, dice, no puedo creer. Por ejemplo, si Madonna se enterase que yo estoy enamorado del olor a pedo que tiene, Madonna diría, mirá, no, no da. O sea, y es como que, yo no sé, a mí me calienta tu olor a pedo. Cuando a Madonna no le. cuando, cuando yo digo que el amado no sabe lo que tiene, no es que Madonna no sabe que a mí me gusta su olor a pedo, es que ella no puede entender que sea eso lo que genera atracción. Es que te excede, porque no sos vos tampoco. Es lo que el otro urde, ¿no? Va generando así en trama en uno. Viste que te enamorás de cualquier cosa. O sea, te enamorás, no sé, de una forma de hablar. Te enamorás de, de no sé, de una forma de reírse. ¿Qué mierda? Es una forma de reírse. Son unos labios pedorros donde sale una encía, o un diente que se ve y eso te, te, te pone. Una forma de caminar. A mí me ha pasado de, 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 de engancharme con gente que me gusta su forma de caminar y después estar con alguien y diciendo: Mirá, cómo camina este pelotudo. Pero me acabo de enamorar de su forma de caminar, ¿viste? Y por ahí, para el de al lado, es como un horror. Pero porque ahí hay una simetría. ¿sí? Por eso el amor no cierra. Porque, digamos, no, no termina de cuajar. ¿Qué dice Fedro? Fedro dice: Ojo con algo. Alcestis es este, vanagloriada por morir por amor. Pero Alcestis era amante de Admeto. Aquiles también es vanagloriado por morir por amor, pero vale más lo de Aquiles, porque Aquiles era amado. Y Aquiles, lo digo mal, ¿eh? pero para que se entienda, siendo el tipo más amado de Grecia, o sea, podía tener el chabón que él quisiera, sin embargo, invirtió el esquema y murió por amor. Por Patroclo, aparte. O sea, Aquiles, Brad Pitt, ¿entendés? ¿Tenías a tu disposición los tipos, los dioses, las minas, los esclavos, lo que quieras? No. Decide, sin embargo, eso tiene más valor. Ahí hay una cosa del morir por amor frontal. Interesante. Miren, unos mitos y cómo nos trae el, la posibilidad de pensar el amor. El otro relato es el de Aristófanes, ¿no? que les decía que es como la contrafigura de del de Sócrates. El relato de Aristófanes tiene una particularidad, que es un mito. Todo el mundo conoce el mito de la media naranja, no como mito, sino la idea de que obviamente uno va en busca de su otra mitad. Lo que hace en este relato Platón es generar una situación imaginaria, pero lo que él tiene que fundamentar es que realmente el amor genera una sensación de plenitud. Entonces, ¿qué hace? Invierte el origen, o sea, inventa un mito. Se ha estudiado que el mito del andrógino que ahora les voy a contar no tiene otra presencia que no sea esto o sea que lo inventó Platón, donde los seres humanos nosotros, así como nos vemos, no éramos eh, así como somos no sino que el mito cuenta que los seres humanos, así como nos vemos en realidad provenimos de una naturaleza distinta. en el origen cuenta el mito los seres humanos éramos dobles. Es como si yo estuviese pegado en mi espalda, como si a meses, a otra persona y estuviéramos los dos unidos por un mismo tronco, pero con dos cabezas y todo duplicado. ¿Sí? Así eran los seres humanos en la cosmogonía originaria. Estaban todos los animales y los animales humanos teníamos cuatro brazos, cuatro piernas, cuatro ojos, cuatro orejas, dos narices, todo duplicado. Obviamente éramos mucho más fuertes y poderosos de lo que somos ahora, porque al estar al ser dobles teníamos más fuerza, el doble de fuerza. Y aparte al tener manos y patas por todos lados, éramos como esferas, dice el relato. Esferas saltarinas, que íbamos apoyándonos en las manos, tipo acróbatas, boludeando por todos lados. Lo que todo el mundo está pensando es, obvio, los genitales. ¿no? ¿Sí o no? Están pensando en, tengo hambre, me quiero ir a comer, ¿no? Ya queda poco. Habían tres géneros, porque al estar duplicados... Los género, los, la, la genitalidad, piensen que esto está escrito en una época donde todavía no había conciencia feminista ni de eh, filosofía de género, entonces habían eh, genitalidades duplicadas que definían la identidad sexual. Entonces había macho macho, macho hembra, hembra hembra. Y tenías dos genitales buenísimos. Cualquier opción es buenísima, tener dos. Dos del mismo, uno y el otro. Todo garpa para nosotros, que tenemos una. Ahora, eh, eso definía tres géneros muy distintos y hay toda una cosa, les recomiendo que lean este discurso, dura tres páginas. Es maravilloso porque lo asocia con todos. Por ejemplo, dice, macho macho es el sol. Macho, hembra la luna, hembra, hembra, la tierra. ¿no? Y hay, hay como todas así lecturas y asociaciones con otras tradiciones de, de la época. La cuestión, bueno, ontológicamente los seres jerárquicamente más importantes eran macho, macho, ¿no? que era varón, varón, que era tipo lo más. Varón, <coughs> mujer era una degradación y mujer, mujer era la nada. Estos seres superiores y poderosos eh, eran, digamos, tan potentes que entonces fueron a desafiar a los dioses. Típico. Van, lo encaran a Apolo y le dicen, Apolo, queremos más. Posta, ¿eh? Y es como que le piden un poco más de, del presupuesto, ponele, ¿no? Una cosa. Queremos participar más, más caja chica. Y entonces eh, Apolo le dice, espera que voy a hablar con Zeus, lo va a ver a Zeus y le dice, mira, hay unos humanos que nada, son un poco soberbios y quieren más de lo que tienen. ¿Quiénes son? dice Zeus. No, es una de las tantas especies, exterminalos. Y Apolo dice, no, pero lo que pasa es que son buena onda. Aparte, trabajan para nosotros, nos traen comida. Y, 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 y construyen templos. Entonces Zeus, que los quería matar de una, nos quería matar, dice, bueno, está bien, tenés razón, hagamos al revés. Tengo una idea. Partilos en dos, por la mitad, y entonces tenemos dos ganancias. Primero, los debilitamos, y segundo, tenemos el doble. Más comida, más templos, más gente trabajando para nosotros. Ah, dice Apolo, buenísimo. Y agarra, junto con un par de dioses más, a todos los seres humanos y nos parte a cada uno por la mitad. Las mitades quedan absolutamente, digamos, escindidas y perdidas. Las mitades somos nosotros. Esto es una mitad. ¿Vieron que es medio deforme esto? No, no. No es geométrico. Es obvio que remite a una mitad. Y entonces estaba ahí mi otra mitad, sí, ponerle macho hembra. Y entonces agarraba a mi otra mitad que había quedado, le había quedado el genital de su lado, el mío del suyo, pero así, y la abrazaba tratando de volver a ser lo que éramos. Bueno, nada, imposible porque estábamos partidos. Y entonces, nada, dejaste de comer, de trabajar, se empezaron a morir las mitades en la melancolía por reintegrarse a esa unidad originaria imposible. Apolo se vuelve loco, lo va a ver a Zeus, le dice, Zeus, se nos mueren los humanos, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace Zeus? Ya sé. Inventa el amor. Eros. Y dice, placebo, ¿no? Dice, el amor. El amor va a crear la fantasía para que estos pelotudos piensen que pueden volver, no lo dice así, ¿eh? pueden volver a reconciliarse con su otra mitad. Y entonces volver a ser uno. Pero esa sensación que de repente le adviene a las mitades le genera entonces salir a buscar su otra mitad. La búsqueda de la otra mitad no es una búsqueda, digamos, hacia, hacia adelante, a ver si se entiende, es una búsqueda hacia atrás, hacia nuestra proveniencia. Estamos buscando volver a ser lo que éramos, o sea, Volver a recuperar nuestra naturaleza originaria. Esa naturaleza originaria en la que no había falta. En la que éramos plenos. Éramos plenos, pero la cagamos por soberbios. Entonces nos crearon la falta. No nacimos en falta. Para Aristófanes. No nacimos en falta. Nosotros todos nos concebimos seres carentes en falta. Estamos en falta, obviamente, básicamente porque nos vamos a morir. Y estamos buscando denodadamente que esa falta se suture. Acá éramos inmortales. Ahora, fíjate qué loco. Ese lugar de poder generó farmacológicamente, digamos, nuestra propia, nuestro propio castigo. Entonces, el amor es la ilusión que se crea para que el ser humano vuelva a ser uno. El tema es que en el medio las mitades se dispersaron. ¿Dónde está tu otra mitad? ¿Cómo sabes cuál es tu otra mitad? ¿No? Ya, aparte piénsenlo esto en el pasaje de generación a generación. Queda como la idea. El amor queda así, ¿no? Como una ilusión a, a realizar. Hay como dos, dos siempre hay dos hipótesis acá. Una que dice, como no sabes cuál es tu otra mitad, tenés que ir y probar con todos. A ver cuál encaja justo. La otra hipótesis más conservadora es, como no sabes cuál es tu otra mitad, no pruebes con nadie hasta que no estés seguro o segura. Las dos son un fiasco, en la primera te divertís un poco más, sería una forma. Esta este relato, el de Aristófanes, como les decía, terminó pasando a la, a la historia, ¿no? como el relato, si quieren, más famoso del banquete. Sin embargo, Sócrates da su discurso. Y cuando da su discurso, Sócrates justamente lo que quiere es invertir este planteo, es entender que de algún modo... Digamos, esa naturaleza falente del ser humano no es previa, sino que es constitutiva de lo que somos. Y le contrapone un mito, es ¿eh? mito contra mito. Sócrates, ahí les cuento el mito, cierro con eso la clase, pero Sócrates conceptualmente, el planteo que hace es el siguiente. Sócrates dice, el, el, el amor eros. Este es el gran discurso de Sócrates del banquete. No es un Dios. El amor no solo no es un Dios, es un intermediario, dice. Ahora voy a explicar por qué. Pero el amor no es bello. Busca lo bello. Porque todos creemos que el amor. ¿Qué onda el amor? No decía Fedro, es el mejor de los dioses. Es valeroso, es bello, es bueno. No, busca el valor, busca lo bello, busca lo bueno. Por eso es intermediario. Digo, si el amor es bello, no estaríamos deseando lo bello. La idea de deseo ligada al amor, dice Sócrates claramente, nos hace entender que el amor siempre es la búsqueda de lo que nos falta. Frase del banquete, uno ama lo que no tiene. Porque entonces, pero si uno ama lo que no tiene, amo la belleza, amo el bien, no lo tengo, como me falta lo busco, pero esta es la clave de la filosofía, amo el saber, no lo tengo. Por eso nunca un filósofo puede ser sabio. Busca la sabiduría. Acá estoy buscando algo que no tengo. ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que busco en el otro que no tengo? Obviamente ahí hay una remisión, Aristófanes, y es evidente, hay algo en vos que me copa, que se supone que me completa, que no tengo. Pero si lo pensamos en términos genéricos, podríamos decir, ¿por qué ama el ser humano? ¿Qué está buscando? Ama lo que no tiene. ¿Y qué no tenemos? Inmortalidad. O sea, lo que nos falta es la eternidad. Por lo tanto, dice Sócrates, amamos para alcanzar la inmortalidad, porque es lo que no tenemos. Buscamos, amando, alcanzar la inmortalidad. ¿Y cómo la alcanzamos? En la procreación de lo bello. O sea, teniendo hijos, que es una forma de ser inmortal, y creando obras, dice él creando y procreando, o sea, procreando estirpe y creando obras, porque ese amor es lo que nos impulsa, nada, a escribir, a cantar, a, a crear leyes, a hacer ciencia, a encontrar sentido. Pero el impulso erótico que hace que el deseo esté siempre en busca de algo que lo plenifique, comienza justamente en este lugar de la falencia. Como amo lo que no tengo, voy en busca de eso. Lo alcanzo o no lo alcanzo. Hago todo lo posible. Y eso es lo que, si quieren, colorea mi vida. Lo alcanzo o no lo alcanzo. El mito que cuenta Sócrates, y cierro la clase con esto, para entender esta digamos, este, antinomia con respecto al otro, donde finalmente se juntan las dos mitades, es el siguiente. Lo conté alguna vez aquí también, es hermosísimo, para mí es las páginas más bellas del banquete. Parece que nace un día una diosa y tan todos los dioses invitados... A la celebración van todos y todas a celebrar menos una diosa que es arbitrariamente no invitada. Esa diosa se llamaba Penia. Pueden buscarla en cualquier libro de mitos. Era la diosa de la pobreza. La diosa de la indigencia, de la pobreza material, pero al mismo tiempo... La diosa de la indigencia, o sea, de la falta. La vestían como una linchera, como una indigente, y nos muestra el relato que están todos los dioses brindando por el nacimiento de Afrodita, justo era, y Penia estaba afuera mirando, enojada, triste y envidiosa, la situación. Uno de los dioses que estaba ahí se pone muy en pedo. Poros, dios de los recursos, dios de la riqueza, dios del know-how, diríamos nosotros. O sea, el que sabe lo que quiere y cómo resolverlo de los recursos. Poros se pone muy en pedo y sale como a tomar aire porque no aguantaba más. Cuando sale, cae a los pies de... Venía eh, desmayado. Venía lo viola y concibe a Eros. O sea, de esa violación originaria nace el amor. Dice Platón, por eso el amor es siempre... Un intermediario y una sensación inconclusa, inconsumable. ¿Por qué? Porque el amor lleva en su simiente a su papá y a su mamá. O sea, es poros. Significa que cada vez que nos enamoramos tenemos todos los recursos puestos al servicio de conseguir lo que queremos. Pero es penía. Y por lo tanto, eso... A lo que aspiramos siempre se nos escapa por la particularidad de indigencia que tiene la madre. Tal vez el destino del amor es ir en búsqueda de algo que nunca podemos alcanzar. La motorización del deseo tiene que ver justamente con aquello que pretendemos siempre se nos esfuma. El final del banquete lo encuentra Alcibiades diciendo que él estaba y sigue enamorado de Sócrates. Y que por estar enamorado de Sócrates, él entendió lo que era el amor, porque gracias a ese amor no hizo otra cosa que tratar de buscar el sentido. ¿Saben por qué? Porque desde el inicio Sócrates se le retobó. La descripción es tremenda. Dice, aparte cuenta, estábamos en la cama, yo lo tocaba y él no me hacía nada. Pero el relato de la relación alcibíada de Sócrates, que es el relato de todo lo que venimos diciendo, es un alcibíades diciendo. Desde el inicio le declaré mi amor. Y él siempre se ocultó. Eso generó que yo me volviera loco por hacer todo lo necesario para atraparlo. No solo no lo atrapé, hoy ya no me importa, todo lo que hice de necesario construyó lo que yo soy. Le debo a Sócrates y a ese deseo inconsumable y a ese amor imposible que yo hoy sea la persona que soy. Muchísimas gracias. Perdón por la gripe, la tos, todo, pero... Qué buena onda, muchas gracias. Nos vemos en un mes.